Focus, and we hope that you will enjoy the Göteborg Book Fair for the coming 4 days. Thank you very much. A great pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the Hungarian stage. An honor to enjoy the guest of honor status as at the book fair in such a great. I would like to welcome you on behalf of the Balassi Institute. Since 2012, the Balassi Institute has been charged by the Hungarian Cultural Ministry to promote the. Mi chiamo Marcos Pintagamo, io sono l'embajador de Brasil in Suecia. Io quisiera invitare a todos a che participen en la feria e che visiten al stand brasileño per conoscere un poco della letteratura brasileña e che también puedan ir a Brasil. Io credo che Brasil ofrece muchos sitios hermosos para el turismo. Y yo creo que la idea acá es presentar un poco de la diversidad de la cultura y de la gente brasileña. O sea, esperamos que puedan aprovechar muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, soy José Beraún Araníbar, embajador del Perú en Suecia, y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Gotemburgo. Para la Embajada del Perú es un placer tener el stand del Perú por primera vez y pues, tenemos en esta oportunidad un libro en especial que presentar, que es sobre el caballo de paso peruano. Es un libro muy especial, también tenemos otros libros en exposición y esto refleja el gran interés que tiene el Perú de estar presente en esta feria y además de continuar estableciendo y estrechando nuestras relaciones de amistad con Suecia. A nivel cultural, la gastronomía, la cultura, el turismo son elementos muy importantes que estamos trabajando con mucho ahínco y con mucha dedicación y gracias a la colaboración y el gran apoyo que hemos recibido aquí en Suecia. Muchas gracias. Señor embajador, unas palabras para la colonia latinoamericana que nos ven aquí en Escandinavia. Sí, bueno, un gran saludo, invitarlos naturalmente a que vengan a esta feria. Aquí estamos con el stand del Perú para recibirlos, para poder conversar e intercambiar ideas sobre nuestro autor Mario Vargas Llosa, pero también sobre los libros que estamos exhibiendo. Y como digo yo, esta es una gran oportunidad para demostrar que Latinoamérica está muy presente en Suecia. Buenas tardes, soy José Pedro Torrubia, soy el consejero cultural de la Embajada de España en Estocolmo, en Suecia. Tenemos un stand en la Feria del Libro de Gotemburgo que tiene el título de Cuatro Lenguas, Cuatro Literaturas y con él pretendemos reflejar la pluralidad lingüística y la pluralidad de las distintas literaturas de los idiomas en las regiones de España. Tenemos una representación de literatura en castellano, literatura en euskera, literatura en catalán y literatura en gallego. Son las cuatro lenguas oficiales y cooficiales de España y con ello pretendemos traer no solo escritores sino hablar de las especificidades de escribir en gallego en España, de las especificidades de la literatura en Cataluña, en catalán y en español y también de la literatura vasca. Hello, I'm Flavia Lindsay Silva from Brazil. I just arrived in Gothenburg Book Fair to show my little Pilar. She's a young girl of 11 years old and she has a magical hammock with which she can meet other cultures. So she has been to Peru and Machu Picchu, she has been to the Amazon, she has been to Egypt, to Africa, to many places. And I hope you like to meet her one day. Pilar is already in French, in German, and Chinese and Spanish, and I hope one day in Swedish as well. Soy un escritor y artista peruano. Ahora me encuentro en la exposición del libro, en la Feria del Libro más grande de Europa, en Gotemburgo, y estoy exponiendo mi libro Gilgamesh y Enkidu, que se compone de acuarelas y texto que escribí durante mi residencia en el Museo Británico en Londres.